Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 20 de diciembre de 2022. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1,0604 en estos momentos, una tendencia lateral del gráfico de 4 horas con un sesgo alcista, tomando en cuenta el último movimiento en esa dirección, que es importante, proviene de mínimos del mes de noviembre con objetivos en 1,0645, 50, 1,0695 y los máximos de la semana pasada en 1,0745. A la baja, 1,0555, 1,05 y 1,0445, valores similares a los del día viernes. No se ha movido mucho el mercado el lunes y tampoco en lo que va de la sesión de la fecha. Los indicadores justamente se mueven en torno a sus líneas medias, dado que no hay amplitud de precios importante y esto lleva a las líneas tanto de RSI como aumento a sus líneas medias. Estocástico con una señal bajista que parece haber dado ya gran parte de sus puntos. La libra esterlina cotiza a 1,2147 ante el dólar, una tendencia que se sostiene al alza con esta línea de velocidad que proviene de estos mínimos del día 11 de noviembre pasado. Tiene varios puntos de apoyo y los indicadores comienzan a apuntar ligeramente al alza, anticipando lo que puede ser una recuperación de la moneda británica, en cuyo caso 1,2220, 1,2280 y 1,2340, los máximos del día 5 de este mes, serán los objetivos a considerar. A la baja, quebrada esta línea de tendencia, tenemos soportes en 1,2110, 1,2045 y 1,1985, con indicadores, decíamos antes, que comienzan a ofrecer algunas señales de recuperación con una divergencia de momento de la curva de precios y con un RSI que no sale de su zona negativa, pero tampoco se acerca a la zona de sobreventa. El dólar yen, en tanto, cotiza a 137,35 con una tendencia ligeramente alcista. El gráfico de 4 horas y objetivos en 138,10, los máximos el día 15, y 139 yenes por dólar. A la baja, 136,25, 135,55 y 134,45, los mínimos de la semana anterior, con indicadores que presentan señales mixtas: RSI al alza, momento a la baja y un estocástico 533 que brinda la señal totalmente confirmada al alza, anticipando lo que puede ser una continuación del movimiento favorable al dólar que hemos visto en las primeras horas del lunes. El dólar canadiense cotiza 1,3636 ante el dólar y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con una línea de tendencia que guía el movimiento del par en las últimas horas y con esta línea de tendencia secundaria cuyo punto de apoyo próximo pasa, vamos a marcarlo bien, a ver si podemos, y si no queda para otro día, ahora sí es línea de tendencia y punto de apoyo. Bueno, muy bien, ahí está, en 1,3595 el quiebre de ese nivel generará movimiento favorable al Luni con soportes en 1,3555, 1,3520 y 1,3465. Al alza, 1,37 los máximos del día viernes y 1,3750. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, anticipando justamente un movimiento favorable al Luni, que tiene además una figura muy leve, muy pequeña, además de cambio de tendencia. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0, 66,92 ante el dólar y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas, más allá de la lateralización que ha presentado en las últimas 48 horas de operaciones, con soportes en los mínimos del día 7 de este mes en 0,6670, seguido de 0,6635. Al alza, 0,6710 y 0,6735, los máximos del día viernes, con indicadores que presentan señales de divergencia entre el momento y la curva de precios, anticipando un movimiento favorable a la moneda australiana, aunque RSI se mantiene cerca de la zona de sobreventa, pero sin tocarla, y el estocástico también con señal bajista. Si nos tenemos que inclinar por una dirección, y diríamos que está más para bajar que para subir, ¿eh? Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación. Nos vemos mañana miércoles.